¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otro video más. Este es su podcast, El Ciudadano. Hoy tenemos un video súper especial, ya que fuimos invitados al Liquid Space Café. Y este restaurante, por lo que ven, tiene temática, perdón, de Kimetsu no Yaiba y... Y Jujutsu Kaisen. Hoy vamos a hablar solamente de la película de Mugen Train, perdón, ¿no? Así es. Primero que nada, bienvenidos otra vez al equipo Cosmic, que se encuentra con nosotros en este especial. ¿Cómo ven este restaurante o café? ¿Cómo lo ven? Pues mira, por la zona es esto un restaurante que se puede decir que es novedoso, porque realmente por aquí no hay mucho de que tengan de anime o algo así. Siempre son cafeterías normales, restaurantes normales. Entonces, pues el que ahorita haya un restaurante temático se me hace algo novedoso, mínimo por la zona. Sí, de hecho, amigo, que me encantó y me fascinó fueron estos murales que tienen. Ahí iremos mostrando también a lo largo del video, de los videos, porque también Posi que está grabando contenido para nuestras redes, sí. De aquí de Geekoids Space, y estos murales son muy bonitos. Sí, bueno, también unas imágenes, unos pequeños videos, unos íntegros, de parte de Posi y también de parte del canal. ¿Cómo está el restaurante? Está muy bonito, muy presentable. Como lo decimos, es extraño ubicarlo en una zona que no sea céntrica, ¿no? Porque ya que todos estos tipos de café, restaurantes, los vemos en la zona centro, en la Friki Plaza. Aquí, pues bueno, vamos adelante un poquito la ubicación. Estamos en la colonia particular. Así es. Nunca nos lo esperamos, pero de verdad, de los poquitos que hay, este es el más bonito que hemos visto y nos dio una oportunidad de... grabar acá. De colaborar con ellos y, bueno, les vamos a presentar una bebida. Yo de mi parte tengo la soda del agua. Así es. En mi caso tengo la soda de rayo. Y yo del pilar de la llama, la soda de la llama. Entonces, así, pues, y está rica. Así, estas son bebidas basadas en la temática Kimetsu. Pues ahora sí que hay mucho más, ¿no? Sí, hay, creo que si no me equivoco, tienen crepas, waffles y hamburguesas. Y, ah, sí, dijiste los waffles. Sí. Y mutis, ¿no? Es mutis. Es mutis. Café y la soda sin rayo. Así es. Pero bueno, vamos a empezar con el podcast. El tema de hoy es Kimetsu no Yaiba, Mugen Train. Bueno, cabe aclarar, ¿no? Como en todo restaurante va a haber algo de ruido, porque pues sí, se va a estar matando. Entonces, no, pues es un restaurante, siempre va a haber ruido. Entonces, también pues, hay que aprovechar, gracias por la oportunidad de que nos dejaran grabar acá. Sí. Pero ya hay que darle de lleno para también no hacerlo tan largo. Claro. Entonces, empezamos con lo de Mugen Train. Sí, el primer tema que vamos a tocar es el furor. Esta película salió en el 2020. Cuando la presentaron, ¿qué les llamó más la atención? Aparte de que ya estaba adelantado el anime, ¿no? Claro. No, fue la primera temporada. ¿No? Acabó la primera temporada y si no me equivoco mandaron la película de Mugen Train, sí, que era la continuación. Honestamente a mí, yo no quisiera verla. Pese a que me gustaba, yo quería ir a, no quisiera verla. ¿Por qué? Porque la inflaron mucho. ¿Sí? O sea, le dieron mucha propaganda y yo mínimo tengo esa cosa de que no me gusta ver cosas que son muy populares durante ese momento. Okay. ¿Por qué? Porque luego digo, ah, pues capaz y por toda la popularidad que alcanzó, yo le voy a dar más cosas de las que son. Entonces yo honestamente no la vi hasta que ya se había anunciado que iba a salir la segunda temporada, que ya fue mucho después. Ya. Y pues, de todos modos, acabé de ver la película y acabé con el manga como a la semana siguiente. Súper rápido. De hecho, no me acuerdo si para cuando salió esta película, ya había acabado el manga. Ya había acabado el manga, sí, cuando salió la película, ¿no? Está bien rico. Y mucha gente tenía esta controversia, si no me equivoco. Es que creo que iban a la par, que acabó el manga cuando salió Mugen Train. Creo que eran más o menos las mismas fechas. Y mucha gente estaba enojada por el final del manga. Es que sí, el manga no... Bueno, no nos vamos a adelantar en ese aspecto porque se los vamos a tronar a muchos, ¿no? Pero sí, iba casi a la par cuando estaba terminando. Cuando salió Mugen. Cambiando un poquito el tema, estoy probando la bebida y está súper deliciosa. Están y tiene ricas. Tiene como unos... Se sabe bien rico. Como unos brillitos, ¿cómo dijiste? Unos brillitos. Tienen como glitter. Cuando mueves el líquido se ve bien chido. Y sabe deliciosa. Bueno, a mí la del... ¿Me gustó? La presentan así, porque ya las habíamos quitado para probarla, pero la presentan así, con un sticker Kimetsu. Es esto más bonito. Sí. Es que esa imagen de los chivis es hermosa. La más chida. Entonces yo siento que lo que también llamó mucho la atención y por cual mucha gente quería verla era también por este conflicto, este polémica que se hizo a través del manga. Así es. Porque pues la gente ya estaba molesta con esto de cómo terminó el manga, de
¿Por qué dieron un final así? Justo salió la película, pero la película prometía mucho en calidad de animación. Aparte de eso, también hay, o sea, ya todos, yo creo que ya vimos este Mugen Train, sí, era la primera muerte. Sí, sí, de un personaje. Más adelante vamos a tocar ese tema. Ajá. Pero bueno, hablando del furor, yo, bueno, investigué un poquito y leí un poquito que ese mismo día del estreno de la película, en taquilla, en pura taquilla, ese mismo día vendió más de 600,000 boletos. Solamente en Japón. Entonces fue un furor que mucha gente estaba esperando esa película. Aparte de que había salido la primera temporada, sí fue después de la primera temporada. Estaban esperando tanto esa película que se vendió tanto. A nivel ya internacional, pues explotó esto, ¿no? Pues de hecho, simplemente ya vemos que este es uno de los animes que mejor se han aceptado. ¿Por qué? Porque también ya vemos a niños chiquitos pasar con las capas de Nezuko, de ¿cómo se llama? Nanjiro. ¿Cómo se llama? De Shoko. Shoko. Creo, la pilar del insecto, Shinetsu, Zenitsu, de la máscara de Inosuke. Ajá, exacto. Ah, sí, güey. Pero sí, esos funkos. Claro, la idea también principal de esta colaboración es que vengan al restaurante porque, aparte de comer muy rico, las bebidas están deliciosas y te prestan las capas. Ahorita hay unos, hay clientes, no podemos enseñarlos por respeto, pero hay clientes que llegaron a pedir. Y ya se pusieron la capa de Shinetsu, de Tanjiro. Te dan el chance de disfrutar el ambiente de lo que está el restaurante, claro, o el café. Se podría decir que es un poco inmersivo. Exacto. Hay que interactuar también un poco con los personajes. Sí. Y bueno, también, bueno, en su momento cuando pudimos venir a pedir permiso para el restaurante, no sé si te acuerdas que estaba una mamá con su hija y su hija con cosplay. Y te quedas de qué bonito, güey. O sea, que ya está tú como padre, puedas compartir este gusto con el anime y el cosplay con tus hijos. Exacto. Entonces, sí, eso está bonito. Estas temáticas que vengan a soltarse, de no haya tanto, ¿cómo se puede decir? Bloqueo de parte de la sociedad. Es lo que ya habíamos comentado incluso en Postgeek en capítulos anteriores. Antes había mucho este rechazo a la cultura del anime porque la gente lo veía como caricaturas. Eran caricaturas, y como a tus 20, 30 o más desde los más de 15, ya decían: es que ¿qué haces viendo caricaturas? No, exacto. O sea, figuritas animadas, que a todo le decían Goku en ese entonces. Para las mamás, todos los personajes eran Goku. Naruto. O Naruto. Naruto. Que eran como que los más populares. Y ahorita ya actualmente ya vemos esto de niños disfrazados de cosplay, de por lo menos de lo que es Kimetsu no Yaiba, o por ejemplo yo también veo muchos de ahí se me fue el nombre, Spy X Family. También, sí, también, sí. Conania. Hay que retomar el tema porque si no nos vamos a alargar. Al segundo punto de este especial, pues el segundo punto sería la calidad de animación. Bueno, yo les puedo dar mi comentario que en la primera temporada donde empieza Kimetsu, sí se me hizo muy diferente a otros animes que he visto. La película también tuvo mucho plus de la animación, fue tan... Bueno, a mí me gustó tanto que decía, no le veo algo chafa, no le veo nada. Para hacer un estudio que más o menos era conocido, ufotable, a comparación de Studio Ghibli, pues yo sí, joder, dije, wow, Aunque Studio Ghibli, sabes que tiene unas películas, ¿no? Es que eso es lo que yo iba a decir, pero, sinceramente, ufotable le está pegando bien duro, O sea, sí, pero bueno, es que, bueno, lo que yo comentaba en su momento con Roy, ufotable y Ghibli, yo creo que son dos animes, bueno, dos estudios que pueden contrastarse, pero cada quien tiene su firma. Ejemplo, Ghibli está muy caracterizado porque va a ser una animación tradicional, mano, todavía con colores y todo ese rollo. Ufotable está ocupando animación ya digital, pero lo está logrando bien. ¿Por qué? Porque luego hay animes donde vemos que en ciertos cuadros como que no se caracterizan bien los dibujos. No. Lo vemos mucho en Naruto, exactamente. Es más extensivo que anime, que es muy bueno también. Yo he llegado a notar que a lo lejos se ven muchos, los monitos muy chafas, la animación muy chafa. Aquí la cosa es, eso me lo explicaba un amigo que es editor y diseñador y que estudió también animación. Dice, el problema es que ahorita ya están usando software para ya no hacer tantos, como antes hacía, como hace Studio Ghibli, fotograma por fotograma están dibujando. Ahorita ya no, te dibujan una cantidad, los corren en un programa y ya el programa te da como que seguimiento de la animación. Ajá. Por eso vemos estos errores, como uno de los más conocidos ese de Los Siete Pecados Capitales, de una de las peleas más importantes que se esperaba. Ves al protagonista con una cara que dices... Ah, la de Escanor con Leonidas. Meliodas. Sí, recuerdo. Y dices, ¿qué pasó con esa animación, no? Sí. Pero pues es por esto, lo corren así
y al hacer una inteligencia artificial o al hacer un programa, no tienen esos detalles que tienen, por ejemplo, una animación hecha a mano. Es claro. O es lo que vemos. Dibujo. Eso sí lo entiendo. Es lo que vemos, que Ufotable se está poniendo tanto las pilas que, aparte de usar CGI y animación en otros aspectos, sigue haciendo la animación tradicional. Entonces, está aumentando mucho la calidad. O sea, en esa película que estamos hablando de Mugen, la vemos muy claramente. Tiene, así como los dibujos artesanales, se puede decir, la animación se ve súper increíble. Yo no le veo así como algo que digas, ay, güey, qué chafa, porque hemos visto películas como Evangelion 2.0 y si dices, ¿qué pasó? O sea, es muy bueno, pero wow. No me toques Evangelion, ¿eh? No me toques Evangelion. Pero bueno, no me toques Evangelion. Pero bueno, ¿a ustedes no se quedan con mal sabor de boca con la animación de Ufotable? No, de hecho, en mi caso, no, yo tengo ningún problema con la mayoría de los estudios de animación. En este caso, en Ufotable, al menos en esta última temporada, ya si nos vamos a más reciente, que esa es la última temporada, esa animación de la explosión de la mansión, wow, es una chulada. O sea, mucha gente lo ha comparado, que dicen, hay explosiones en el anime y hay explosión. Esa animación de la explosión no tiene comparación. O sea, es la que se llevó el presupuesto de la temporada. Yo creo. Sí, completamente. Pero, wow, yo como, cada fotograma fue bien gastado en esa animación. Exacto. Pues, vamos a pasar a un tercer punto, para no lograr el video. Este tercer punto, porque la batalla que comienza con Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, yo siempre le digo Inosuke, no sé por qué. Porque así se escribe. Así se escribe. Pero no se pronuncia igual, ¿no? Bueno, y Nezuko que despierta, ¿no? Bueno, en esa. También, si no me equivoco, también estaba Rengoku. Rengoku. Eso lo vamos a entender, porque va a ser muy doloroso. En esa batalla que mencionas, también está Rengoku. Ajá. Pero se queda como de niñero. Ajá, porque Rengoku estaba más que nada cuidando a los pasajeros. Exacto. Y quienes directamente se fueron a la batalla, si no me equivoco, eran Tanjiro y Zenit, y Inosuke. Inosuke. Sí, son los que se rifan con esta tercera parte del video, con la primera luna inferior, ¿no? Así es, creo inferior. Que sí. No me acuerdo. Que es la de los sueños, sí. Enma o algo así. Enma. No, Enma es la espada de Zoro. No me recuerdo el nombre, pero es la primera luna inferior. No son superiores estas. De hecho, ayer lo busqué. Pero ya empezamos a hablar de que ya están batallando con las lunas, o sea. Ajá. Porque en la primera temporada, antes de Mugen Train, no veíamos directamente con lunas, veíamos ex-lunas. Ex-lunas. Que si no me equivoco fueron estas de las arañas, las que tenían como poder de arañas. Era la luna inferior, ¿no? No, era ex-luna, le habían quitado el título. Ah, cierto, porque había bajado mucho de su poder, cierto. Entonces, más bien porque llegó una más poderosa. Una ex-luna. Y aquí fue cuando nos empiezan a presentar ya algunas, no solamente una superior, sino lunas en general, no, había una inferior, ¿no? Inferior, son inferiores. Inferior, y no, también nos presentan una superior, que es la de casi el final de la película. Ah, bueno, esa vamos a hablar al final. Ajá. Un poquito al final. Pero sí, lo que se basa en la película, de los que primero empiezan a pelear, Emma. Que es la primera luna inferior. A mí sí me encantó cómo inició la pelea, porque no me la esperaba que fuera tan fuerte. Y también es donde, o sea, no es muy fuerte como la superior de Scar, ¿no? Pero yo no esperaba algo tan fuerte contra Tanjiro con Inosuke, ya que empiezan a salir de sus sueños, ¿no? A mí lo que sí me desesperó de esta película fue que, por ejemplo, ves que en Mu lo que hacía era como que ocupa humanos de rehenes, y con ellos voy a matar a las personas. Pues sabía que ya habían cazadores y ocupó a humanos precisamente de rehenes para que los mataran mientras ellos estaban dormidos. A mí lo que me desespera es, por ejemplo, Zenitsu, pues estaba muy tranquilo su forma, o sea, una persona normal. Pero la de Tanjiro, su amabilidad de su espíritu, que estaba guiando a su asesino a la forma de cómo matarlo. ¿Sí? Eso sí me quedé como de, güey, no mames, esa tapita. Sí, pero es donde ves la, por así decirlo, es como el aspecto del alma de Tanjiro, ¿no? Ajá, porque siempre se ha demostrado de alguien muy amable, pero de todos modos, o sea, como que te quedas de, te van a matar, y tú todavía vas y lo guías. O sea, ¿qué onda? Es como cuando ves una película de terror y dices, no vayas ahí, y va y se mete. Bueno, yo no veo películas de terror. Pues yo lo entendí pasó. Yo lo entendí en la forma de que este demonio que entra al sueño de Tanjiro le da tanta paz que él está encontrando su propia paz. No es de que entre y si me mates, ¿no? Te doy chance, que, ¿no? Esa era la fuerza que tenía este demonio, porque ¿cómo manipulaba a los humanos?
Simplemente les decía, si no haces lo que te estoy diciendo, no te voy a dejar esta probadita de ver cómo tus sueños se cumplen en tu sueño. Que era como que esa, por así decirlo, esa droga que les tenía. Ajá. De eres feliz en tu sueño, pero si no haces lo que yo te digo, te voy a despertar y ya no te voy a volver a dejar llegar, regresar a ese sueño. Ahí les va un dato. Yo lo alcancé a comparar un poco, lo alcancé a comparar un poco en este poder que tenía de meterlos a los sueños y contestándote que no te latió eso, pero te voy a contestar en esta forma. Cualquier terrorista hace eso, toma rehenes para hacerlo. Ajá, estos sí. Son... No. O sea, principalmente la parte que a mí no me gustó fue eso de que... Pues, Tanjiro tan amable al que lo iba a matar, lo guiado a la forma de cómo matarlo. Ajá. Eso es lo que no me latió. Y ahí te va la referencia que yo les estaba tratando en comentar, eso de los sueños, la idea, yo también la capté como lo que pasó en Naruto, con el Tsukuyomi infinito, y que los forzaban a soñar, a entrar en el sueño para tener un sumo ideal. A lo mejor el creador de Kimetsu tiene unas referencias ahí con Naruto, ¿no? Yo lo vi un poco referenciado al otro anime, pero sí vemos una pelea que hay partes chistosas como la de Tanjiro, que se queda dormido cuando le avientan los ojos y se vuelve a despertar en chingo. A mí me ha dado muchas veces esa parte, pero fuera de los guamazos, siento que esa luna inferior tenía un buen poder, pero no lo aprovechó. De hecho, si no me equivoco, creo que era la luna inferior con mayor poder. Por eso era la 1. Pues la 1, pero... No, creo que no era la 1 todavía, pero sí, era de las más poderosas sin ser la número 1. O sea, todavía no estaba en rango de llegar a las lunas superiores. No. Pero, de todos modos, o sea, era de las más poderosas. No, y de hecho se demuestra la diferencia de poder entre una luna inferior y una superior. O sea, recordemos que pasando ya un poquito de esta batalla contra el inferior 1, llega y que no era así quien le da la tristeza a esta película. No me sé el número de luna superior, pero es una luna superior, creo que es la 3 o la 4. La 3. Quien desvive a... Lo vuelve a Rengoku. Recuerdo mucho a lo de One Piece. De hecho, durante ese tiempo de la película se hizo mucho esa mame de que ya tenemos dos donas, tanto a Ace como a Rengoku. Las dos donas más tristes. No, de hecho, antes era la cuarta. Nada más que con la última parte que salió de Kimetsu, ya bajó a ser la tercera. Si yo ni un poco. Perdón, se supone que mientras más menor el número, eres más poderoso. Bueno, pues vamos a entrar en uno de los últimos temas, que pues es la parte triste de esta película, que la pelea de Rengoku con la casa, ¿no? Con tu casa. ¿Quién empieza? Cálmate, si no es mi casa. No, pero es lo que ya comentaba, o sea, se notaba mucho la diferencia porque si Rengoku no se hubiera quedado a batallar con, más bien a cuidar a los rehenes, ahí desde un inicio no hubiera tenido tanto problema para acabar con el inferior. Sí, iba a ser más fácil. Mandó a Tanjiro también porque Rengoku, recordemos, tenía mucho eso de yo soy bueno, yo ayudo a todos, igual que Tanjiro. Y él quería darle como también esa oportunidad de sobresalir. A los nuevos, por así decirlo. Reducirse a los nuevos. Por eso los mandó con una luna inferior, sabiendo que ya tienen el poder para enfrentarse a una luna inferior. Ya les podría costar, pero ya tienen el poder. Y más aparte de que ya los había los había cogido como sus discípulos, si no me equivoco, a los tres. Le andaba pidiendo a Tanjiro que fuera su discípulo. No, perdón, a los tres, como bien es cierto. Que él los quería entrenar, les comenta que saliendo de aquí se van a ir a entrenar conmigo. Sí. Ajá. De hecho, por eso también el final es tan triste porque está todos como de perdió a mi maestro. Por primera vez vemos a nivel de un pilar con una luna superior. Que la verdad la pelea está súper fregona en animación, en técnicas que sacan, los movimientos que hay de la pelea. A casa, yo no esperaba que fuera tan fuerte, pero sí, yo no lo conocía. Es que en ese momento yo no conocía el manga todavía. Sabía que existía, pero no me lo había tenido. Que Rengoku te lo tomaban como de los más fuertes de los pilares. O sea, obviamente no le iba a ganar a Gyomei, pero era uno de los más fuertes. Pero ¿quién que estuvo estuvo justo que lo hubieran matado tan rápido a Rengoku? Sí y no. Sí, como dices, sí y no. O sea, no porque pues a lo mejor con ayuda de él hubieran podido sacar más potencial de Tanjiro, de Inosuke, de Zenitsu, y a lo mejor hasta de Nezuko. Pero era necesario porque les dio la inspiración para entrenar en serio y tomarse en serio, ahora sí que en serio, este trabajo, por así decirlo, de cazador de demonios. Y que no era un juego, que era, en verdad, en cualquier momento te podías morir, no importa qué tan fuerte seas, podías aparecer un demonio que es más fuerte que tú. Y aparte se sabía que existía Musan.
Ajá, exacto. O sea, si una superior mató un pigar, o sea, y rey de los demonios, ¿qué no va a ser, no? O sea, bueno, lo vimos, ¿no? Un poquito de su poder al final. Ahora, por ejemplo, a mí la cosa, siento que sí estuvo justificado, ¿por qué? Porque quieras o no, sabes que los demonios siempre iban a sacar más poder. Mientras no llegara el día, iban a ser muy poderosos. Exacto. Y Rengoku era poderoso, pero creo que hasta Kasa lo menciona en la película, de que no vas a llegar más lejos siendo humano. Exacto. Y cosa que se viene en el anime, él mismo dice cuando está peleando mucho, después ya otra vez con Tanjiro y con ¿cómo se llama el depresivo? Tomioka. Es Tomioka. Les dice que cuando murió Rengoku, él se alegró. ¿Por qué? Porque como humano no iba a llegar más lejos, porque él ya estaba en su límite. Sí, como... También ya se tenía el conocimiento de que había humanos, cazadores, que habían usado los poderes de los demonios de alguna manera. Incluso ya en el anime nos mostraron que uno de los hermanos de los pigares... Sí, come demonios. Come carne de demonio para ganar más fuerza. Y incluso se sabe que alguna superior, uno, o sea, la más fuerte, era un cazador que se convirtió en demonio. Sí, ya se sabe. Ahorita ya se sabe, pero en ese entonces todavía no se sabía quién era la luna superior 1. De hecho, nomás te llega a salir como que un vistazo, pero no te lo marca. Y todo el mundo lo compara con que es el papá de Tanjiro, pero no. No, es un ancestro de Tanjiro. Ah, es un ancestro. Es como más directo del papá, ¿no? No, es un ancestro más bien de ¿cómo se llama el de la neblina? De Kirito, ¿no? No, Kirito es de... No, perdón, es ¿cómo se llama el otro? Ah, se me olvidó el nombre. ¿Del pilar de la neblina? Es ancestro. ¿Sí? Sí. La primera luna... No, pues es Kirito, ¿no? No. Kirito, ¿no? Kirito. No, Kijito, tal vez. Kijito con la... Pero o sea, la primera luna es ancestro del pilar de la neblina. Pero también de alguna manera de Tanjiro, ¿no? No, no tienen relación con sanguínea. ¿No? No. Eso no. Está en el manga. Nada que más. Que se parece el papá. Que es otra cosa. Yorichi, no. ¿Cómo se llama el más poderoso de los cazadores? ¿Yorichi? Si no me equivoco, sí. Él es hermano de la primera luna superior. Ahorita ya todos lo sabemos. Sí. Pero él, ¿cómo se volvió cazador de demonios? Porque mataron a su familia. Uh-huh. Y él entonces empezó a cazarlos. La casa donde él vivía y donde murió su familia es la casa donde viven los Kamado, donde se asentaron los Kamado generaciones atrás. Entonces, en una que el papá de los Kamado estaba haciendo su trabajo, va un demonio otra vez a querer matarlos ahí. Y llega este güey, el más fuerte de los pilares, bueno, de los cazadores, y lo mata. Y el ancestro de Tanjiro le agradece. Entonces, como él ya no tenía familia, ya no tenía descendencia, hasta ahí se iba a quedar su línea. Y lo que hace le dice este ancestro de Tanjiro es: déjeme una forma de honrarlo. Entonces, es de esta forma que se preserva la respiración de la llama, la original, la del sol. La respiración del sol. Y se preserva como la danza del dios del sol. Pero era de esa forma fue como lo obtuvieron. No tenían relación con sanguínea. No, con este caso, la aprendieron, pero ellos como una danza en honor, más no como un arte que era para matar. Que en la película descubre Tanjiro que esos movimientos se pueden ocupar, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? ¿Y por qué estaba con Rengoku? Porque él decía, bueno, si tú eres el pilar de la llama, debes de saber. Sí, de hecho, le pregunta. Ajá. Y Rengoku dice, no, yo no sé. Y de hecho, sus últimas palabras de Rengoku tienen que ir a alusión a esto. Porque dice, tú me preguntaste por la respiración del sol. Y dije, yo no sé, no creo haberlo conocido nunca. Pero mi papá tiene los diarios y antiguos escritos de los demás pilares de la llama. A lo mejor ahí encuentras algo. Sí, que no, ya después sabemos lo que pasa. En el anime, pues el papá con su enojo destruye toda la información. Se enoja, pero también ¿por qué? Porque sabía que los pilares de la respiración del sol eran más fuertes. Uh-huh. La llama no se comparaba a la de la respiración del sol. Era muy orgulloso. Ajá, sí. Y era orgulloso. Y aparte, él quería llegar a ese nivel donde eras más poderoso y no pudo llegar. Rengoku, también creo que fue por la muerte de la mamá de Rengoku, sí, que el papá se retira de los cazadores y entra en ese estado de ebriedad. Sí, y Rengoku dice, no, pues ¿sabes qué? Yo voy a ser mejor que tú. Y se vuelve pilar. Bueno, se vuelve cazador. Y su papá era como de, vas a desperdiciar tu tiempo. ¿Por qué? Porque no vas a llegar a ser más poderoso, porque hay más poderosos que tú, haciendo referencia a la respiración del sol. Pero sí, o sea, te marcaban que tal vez respiraciones más poderosas. Tanjiro creo que ya pudo ocupar en la de Mugen Train un poco, dos chispazos, por así decirlo, poco, de la respiración del sol.
pero los estaba mezclando con la respiración del agua que lo estaba quemando. Sí, exacto. En ese sentido, físicamente. Y ya. Entonces, sí, o sea, siento que sí fue justificada en cierto punto la muerte de Rengoku. Yo sentí que daban para más. Para más. Sí, tal vez sí pudo haber dado para más, pero honestamente, y hasta en el mismo caso lo dice, como humano no. Sí, es que como cualquier humano tiene un límite, ¿no? No, y aparte muchas veces el límite es la moralidad. Ah. Porque también es lo que decían, necesitas conseguir poderes de demonio para poderte superar. Y esta moral de no, los demonios son malos, los demonios los tengo que matar, no voy a usar nada que tenga que ver con demonios, es también lo que lo imita. Porque recordemos a este otro personaje que come carne de demonio, él no tiene una moralidad tan definida como la tenía Rengo, de lo bueno y lo malo. Bueno, pero es que aparte este no es usuario de ninguna respiración. ¿No? No, Genie no es usuario de ninguna respiración. ¿Por qué crees que hasta usa un escopeto? Usa armas con lo mismo, por lo mismo que él no puede usar ninguna respiración. Por eso su hermano como que lo entreodia y le cae mal de que... Es un inútil, así le dije. Eso es por otra cosa. Bueno, aparte de que no quieres por el lado, lo otro, ya sabes. Nah, porque ya se sabe, ya se sabe. O sea, ahorita ya estamos casi en la recta final del anime. Ya se spoilearon con todo y con el dichoso audio de cuando está rogándole a Dios que no se lleve. O sea, ya está totalmente spoileado y el manga tiene muchísimo que salió y ya se terminó. O sea, ¿es spoiler? Sí y no, porque realmente es algo que ya salió y que ya tiene tiempo que ya salió. A lo mejor lo que comentamos de la explosión y esto, eso sí sería spoiler porque no tiene mucho que salió. Pero esto de esta película ya tiene 4 años. Tiene bastante. Y recordemos que aparte hubo una gran polémica posterior a la película con la segunda temporada. Sí. Porque hicieron copy-paste. Haz cuenta que tu trabajo de universidad hiciste copy-paste para la tesis. Hicieron lo mismo ellos con la película y la serie. Sí, los exacto. Primeros capítulos, el primer arco de la segunda temporada es la película. Es la película. En partes, sí, es lo que no me latió. Es lo que a mí tampoco me gustó. Eso también fue la polémica que hubo con esta película, porque no pasó mucho de que salió la película a que salió la segunda temporada, literalmente fue, hiciste lo mismo. No, es que lo cortaste un cachito. Ajá. Sí, en esta diferencia que hubo de la que apenas se acaba de salir, que fue también una película, ¿cómo se llama? ¿De cuál? Igual de Kimetsu. Ah, la de la Villa de los... No es película. Sí, sacaron película, pero nada más era como un arco y un capítulo como especial. Ajá. Sobre la Villa de los... De los herreros. Y que iban a tomar un poquito, unos chispazos igual para el entrenamiento a Pilar. Y de hecho acá en la de Mugen Train también hicieron lo mismo. Según te daban 5 minutos más en el último capítulo, y los 5 minutos eran los créditos. O sea... Pero, ¿crees que en las últimas 3 películas que van a hacer una trilogía vaya a ver esto? No puede. No creo, porque aquí desde un inicio ya no dijeron que va a haber temporadas más. O sea, aquí ya dijeron que Garco... Semifinal, porque no es el final. Al final todavía, si no me equivoco, después de Castillo, sí, que el Castillo del Infinito, todavía viene un pedacito más que ahí sí ya es el final. Que es cuenta atrás hacia el amanecer. Ajá. Así, si no me equivoco. Pero el Castillo del Infinito va a ser hasta donde han dicho, y si lo hacen en... vuelven a animar en series después de hacer las películas, lo más probable es que hagan lo mismo. Sí y no, ¿por qué? Porque también hay que considerar que los demás cazadores de menor rango tuvieron una gran importancia en este. Sí, bueno, los que ya hemos visto el manga... Sí, tuvieron una gran importancia durante el castillo. Sí. Uh-huh. Ya también durante la cuenta atrás, igual, tuvieron una gran importancia hasta los asistentes. Sí, exacto. Ellos también tuvieron, y es lo que ahorita está mucho el mame, como de que... ellos tuvieron incluso más blanquillos que el cazador que se volvió ¿cómo se llama? ¿Ligar? que se volvió Luna por el miedo de la primera Luna superior frente a él. Fue por el... Pero no me acuerdo el nombre, por el que se hizo el harakiri el maestro de Zenitsu. Ah, ya. Pero no me acuerdo el nombre. Un amigo de entrenamiento de Zenitsu. Y que era un niño de los que causó la muerte de los demás niños que protegía Yomei. No también va a salir. O sea, uy, es que lo que dicen, simplemente hasta los asistentes tuvieron más blanquillos que tú. Pero bueno. Se vienen muchas cosas buenas para Kimetsu, porque ya va a cerrar después de tantos años. Que no se han sentido, ¿eh? No. O sea, lo comparamos, bueno, yo lo comparo con Shingeki no Kyojin, no, lo sentí más eterno. Shingeki no Kyojin fue, hasta siento yo, una burla de editorial hacia los espectadores. Porque temporada final, parte 1, temporada final, parte 2, temporada final, parte 2, parte 1, temporada final, parte 2, parte 1. Es que se puede cansar. Hazme una temporada de 24 capítulos y ya no le hagas de bronca. O sea, dime este final, pero dame los 24 capítulos y que el último sea el final.
¿para qué me das tantos pedacitos? Exacto. Eso fue lo que el problema de Shingeki no Kyojin. Esperemos y no hagan, no creo que hagan algo parecido acá. Y aparte, Shingeki no Kyojin de la primera temporada a la segunda, pasaron años. Años. Sí, aquí sí. Con Kimetsu no Yaiba de la primera a la segunda pasaron hace 2-3 años. Más o menos. Y luego de ahí, de la segunda a la tercera, pasaron otros 2 años. Bueno, un año. Y ahorita ya anunciaron las películas. Dicen, hay rumores de que la primera película va a salir en el 25, luego en el 27, y luego en el 29 ya terminaría lo de Castillo del Infinito. No se sabe realmente cuánto tiempo van a tardar entre una película y otra. No han dicho, pero se piensa que a lo mejor sean 2 años. Pues puede que tarden unos 2 añitos, porque sí se han tardado en sacar las temporadas, sí muchísimo. Pero nos han enterado calidad, la verdad, porque hasta 100 capítulos se ve mucha la calidad de la animación, porque hay animes que también tienen muchos capítulos y hasta luego parece que pierden como que esa esencia de que están bien hechos. Vemos Jujutsu Kaisen con una de las peleas, creo. Ajá, se ve bien chafón y aquí vemos mucha calidad. No le pierden la calidad, pero sí son tardíos. Han mejorado porque las peleas de la primera temporada eran muy buenas y demás, pero a comparación con la explosión de la última temporada en calidad de animación y de efectos especiales es brutal. O sea, se nota un crecimiento en el estudio. Sí, claro. Pues es que Kimetsu ahorita a nivel mundial es lo que está sonando. Kimetsu no Yaiba es lo más fuerte que hay ahorita en animación y un poco la vida. Sí y no, porque siempre va a estar One Piece. Sí. Pero también se quejan de One Piece. Pero también One Piece tiene sus cosillas, ¿no? Mucha gente se queja de One Piece, pero por la duración. Pero ya nos vamos a salir del tema y con One Piece. Vamos a concluir el tema y vamos a regresar a Liquid Space por el espacio que nos ha prestado. De verdad, no se lo pierdan, pueden venir. Es un lugar muy bonito para venir a disfrutar una bebida. Y está tranquilo. Está muy tranquilo, ¿verdad? Pese a que el restaurante está tranquilo para el ruido. Sí, exacto, pero no, está muy tranquilo. Y se siente la mente muy, muy relajada, muy limpia. Pues simplemente, o sea, puedes venir aquí con tus compas, hablar de anime, comer, pasar algo que generalmente por esta zona no se podría ver. Y tomarte tus fotitos con las capas. Sí, hay una zona de fotos. Para tomarte fotos. Con los murales, que están muy bonitos los murales. Sí, hay una esquinita para que te saques unas fotos, te prestan tu capa, se los comenté en el video. Y hay de souvenirs. Tienen figuras de colección. Funkos. Pósters, peluches, playeras. Estamos viendo todo el mercancía que tienen y es de muy buena calidad, muy bonito el restaurante, cafetería, pero los invitamos de buena manera. Y tienen un detalle que a mí me encantó, los servilleteros tienen un muñequito de Kimetsu arriba. Ah, sí, está. Un chibi. Eso los van a ver en unas imágenes, de verdad no se lo pierdan la oportunidad de venir un rato con su familia, o novias, o novios, o amigos, o todo, y disfrutar un buen platillo, una buena bebida, porque la verdad está muy recomendable, muy rica. Nunca había probado una bebida de estas, y está muy, muy rica. Todo de parte mía, en este pequeño podcast, y seguimos agradeciendo a Liquid Space. Y muchas gracias equipo Postgame por venir en este especial, y va a haber otras colaboraciones en otro lugar. Y no sé si quieren agregar sus redes sociales. Nosotros nos encontramos con Postgame en todos lados. Incluso Twitter también, aunque casi no lo usamos. Pero nos encontramos como Postgeek en todos lados. Así, tal cual, Postgeek. Yo soy Lord Stropper. También así me encuentran por todos lados. Y Taco-905. Bueno, ahí va a estar en la descripción. Yo voy a estar las redes sociales del equipo Postgeek. Y claro que va a estar la ubicación, horarios y el nombre de Liquid Space. Con la colaboración que hicimos hoy, que fue muy importante para mi canal, los agradezco mucho porque de las primeras colaboraciones grandes que estamos haciendo, yo las siento así, que está creciendo poco a poco, y agradecemos que siguen viendo los videos y les está gustando. Y pues nada más, y no se pierdan, ahí va a venir toda la información. Recuerden darle like y suscribirse a los canales. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye. Aquí les dejamos los horarios. Están de martes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. No se lo pierdan, vengan a visitar Liquid Space. Es un ambiente muy familiar, muy único, y está ubicado en Agrícola Pantitlán, número 177, en Plaza Unión. Nos vemos en el próximo video.